Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavo Online, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Rebel Team C. Entonces, en el episodio anterior quisimos tener gallinas, no nos resultó, así que hay que sí. ¿Qué? ¿A dónde? Ok, ya lo vi. Ok, ven acá. Te tengo que matar. No me vas a matar, por favor, no. Ok, suelto algo. Energy pack. Hold shift to the tails. Shift. Overdrive. Use for repair. Charging to reload energy weapons. Entonces, esto sirve para las armas, ok. Use for rapid charge. Entonces, sirve para cargar rápidamente las armas. Pero estos tipos no me han soltado hasta el momento ninguna. Así que voy a guardar esto porque creo que esto sí tiene mucho valor. Y no lo queremos perder si es que podríamos morir. Porque si ya se dieron cuenta que sus armas son superiores a las nuestras. Así que obviamente no queremos morir. Así que bueno, si muriéramos solamente perderíamos la armadura y eso. Que por ahora nos ha servido mucho. Entonces voy a ver si es que encuentro algún otro. Me gustaría encontrarme con más de ellos, en serio. No 10 juntos, pero sí da uno. Ahí hay otro, fíjense. Ahí hay dos. Dos juntos. Y le están pegando, fíjense. Tengo que comer, si no me van a matar. Me van a matar, o sea, de lo probablemente si me pillo con dos me matan. Entonces tengo que ser un ninja, porque claro, de lo contrario me matan. Oh, Android Arm. Entonces puedo ponérmelo, ¿no? Tiene espada, ¿o no? No tiene espada. Entonces, esto es Renjen. Ranch Air, más uno de Hell Matter. Yo supongo que este tipo de cosas se deberían poder poner acá, pero no las puedo usar, o sea, es un brazo de androide y te da regeneración. Entonces viene uno más. Yo quiero matar más de estos tipos, en serio, porque aquí está. Wow, porque wow, ok. Porque eventualmente nos van a soltar algo más fuerte. En algún momento tienen que soltarnos alguna arma o alguna cosa. Estos son como piezas. Piezas que se unen. Este tipo también tiene un gorrito. Entonces, nos ha tocado la gran suerte de matar a dos. Tiene arma igual. O sea, no me huela los pies. Entonces voy a esperar un rato. Y aquí está el famoso Zen. El famoso Zen que duerme todo el día y que no hace absolutamente nada de su vida. Ni siquiera nada. Lo único que hace es dormir. Les vamos a esperar unos minutitos. No, ni siquiera minutos, unos par de tiempo. Para regenerar un poco de vida. Entonces ahí hay dos más. Queremos acercarnos a ellos, sí o sí. Entonces tiene algo en la cabeza, no sé qué puede hacer. Hat unlocked. Otro gorro. Desbloqueado y queremos obviamente comer y queremos obviamente matar al chancho y agarrar esa comida. Entonces allá, wow, fíjense. Entonces no voy a ir para allá, voy a ir. Ok, una nave espacial.
Fuck. Un disco. No, o sea, en este momento no podemos morir. Come Shaggy. Aquí hay una nave espacial. Chicos, una nave espacial. Así, una nave espacial. No. Supongo que aquí es donde salen todos estos marcianos de mierda. Supongo, ¿eh? Este es como mi cuartada, o sea, yo creo que salen de acá. Hay dos dentro, creo. Sí, ahí hay uno dentro, fíjense. Pero... Ok, espérense un segundo, necesito matar uno de estos. Me están atacando muchos. Necesito matar al arquero, ok. Si sobrevivo, soy Chuck Norris. Y ahí hay... Espérense, necesito esconderme un rato. Soy Chuck Norris, chicos. Esto es increíble. Apareció otro. Y este también es parte de ellos. Murió. Fíjense que tiene un brazo, chicos. Diferente a lo normal. Y ahí está. ¿Lo vieron? Ahí está. Entonces me voy a esconder en el árbol, tranquilos. No importa, tranquilos. Yo creo que yo les digo tranquilos a ustedes, pero yo soy el que está menos tranquilo de todos. nave espacial, ya está, ya la vi. Marqué el lugar porque, claro, obviamente es un hito en nuestra historia, chicos. Esto es nuestro primer encuentro con estos tipos. Y sin armadura y sin nada, obviamente, nos hacen mierda. Necesito recuperar mi armadura y todo. Ya salió el sol, así que probablemente cambie las cosas. Entonces, me pongo un poco la armadura y todo esto. Esto lo saco para allá. Esto lo dejo ahí. Esto lo dejo. Ok, tengo un corazón, ¿eh? Eso es muy bueno. Y tengo esto acá, que también es muy bueno. Y esto lo voy a dejar ahí. Entonces, supongo que por ahora, fíjense que, bueno, están acá. O sea, estos tipos están acá. Y creo que de noche entran a su nave. O sea, que, no, ni siquiera entran, chicos. Ni siquiera entran de noche. Ni siquiera se dan el lujo de entrar de noche. Voy a romper esta... Quiero romper esa entrada. ¿Puedo romperlo? Sí, puedo romperlo. Quiero entrar. No sé qué hay adentro, pero quiero entrar. Tengo esta curiosidad eterna. Aún no entro. Fíjense lo que podría haber allá. Hay unos cofres. Entonces, la curiosidad. ¡Legendario! Mega Man, legendario. Y se huyó. 128 de vida. Fuck. Hay uno más.
Es otro legendario. Necesito matarlo. No me está pegando, ojo. Se está pegando arriba. Voy a matarlo, voy a matarlo. Me botó. El otro me botó muchas cosas. Y este también. Entonces, fíjense esto. ¿Por qué? Mi pregunta es... Bueno, mi pregunta es por qué... No puedo usar... Esta arma sí la puedo usar. ¡Ajá! Tenemos un arma, weón, legendaria. ¿Se gasta? No, no se gasta. Soy un legendario. Tenemos armas, chicos. Tenemos armas. Y mire, fíjense todo lo que hay acá adentro. Weón. ¿Por qué verga no puedo usar este tipo de cosas? En serio. Soul Frenzy. No me deja. ¿Por qué no podría usar sus armaduras? Sus cosas. No me quiero tirar ahí porque probablemente esto sea... un portal. Esos son como las galaxias, tal vez. Entonces, este es nuestro primer encuentro. Con ellos. Y... ok. O sea, agarramos dos ítems muy valiosos. Voy a volver a mi base. Que... nos van a dar... la facilidad... extrema, por ejemplo, a ver, probémoslo contra este vampiro. No te muevas, porfa. Le pegué uno y murió. A ver, contra el chancho. No puedo creerlo, estoy muy feliz. Y esta. Esta es un poco más pequeña, pero. Yo creo que aún así, aunque sea pequeña. Bueno, con esto voy a hacer mierda a cualquiera que se me acerque. O sea, voy a desintegrar a los marcianos legendarios y a todo. Ok, eso es ultramente genial. O sea, realmente esto, este descubrimiento es eterno. No tenemos que morir, porque claro, si morimos vamos a perder las armas. Pero voy a guardarlas. Obviamente voy a quedarme solamente con una. No voy a ir con las dos ni cagando porque no me conviene. Pero no sé si... si me saco... A ver, vamos a ver. Aún estoy viendo, ¿no? Estoy muy, muy excitado de encontrarlos. No puedo creerlo. Es algo impresionante. Lo que sí me impresiona un poco, que se los quiero decir, es que no puedo utilizar estas armas. Y estas armas, miren, fíjense. Matter. 5000 kilómetros. Max Hell más 1. O sea, te da más 1 de Hell. Y esto te da también más 1 de Hell. Y tenemos estas cabezas que tampoco puedo utilizarlas. Tengo un brazo de androide. Y tenemos esos bloques que aún no sé para qué sirve. Titanium plate. Esas mierdas las voy a guardar ahí. La cabeza también probablemente. No, esto no. Esto lo voy a guardar con, porque eso es otra cosa. Pero esto puede ir acá. Con las semillas, tal vez. Yo no sé si tengo que estar con el cargador para que funcionen las armas. Aún no lo sé. Entonces, las armas las voy a guardar acá. Voy a... ¡guau! Una pega más que la otra, fíjense. Entonces, voy a llevarme una. No voy a usar hacha. O sea, espada, porque para qué necesito una espada si tengo eso. Y voy a seguir teniendo estas mierdas acá, por si acaso, si necesitara tenerlo, lo tengo. Entonces voy a sacarme esto y voy a ver si es que mi arma aún dispara. Entonces esto no es necesario tenerlo ahí, se lo voy a guardar. Voy a poner esta comida ahí, esto aquí.
Entonces nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. La verdad, ya tenemos un arma espacial, matamos a dos legendarios y eso es lo que yo quería. O sea, quería que me dieran algo como parecido a eso. Lo que no sé aún es por qué una gallina. Entonces no sé por qué aún. O sea, no sé por qué no puedo usar esas armaduras. Fíjense aquí. Un backpack, un cinturón y otras cosas. Pero no la armadura. Entonces chicos, eso va a ser. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Team C. Voy a guardarme uno de estos corazones cuando encuentre para tener eso. Una manzana de oro. Qué fácil eso de hacer. Y el corazón lo voy a guardar sí o sí. Porque esto lo voy a dejar acá porque nos sirve para poder mejorar. Así que eso, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y si les gusta el canal, chicos, espárzanlo. Estas armas se gastan. O sea, que eso quiere decir de que las voy a gastar. Voy a avanzar un poco para ver cómo se hacen estas armas, la verdad. Entonces, esparzan el video si realmente les gusta el canal. Y eso chicos, ya los veo en un próximo episodio. Así que nada, cuídense.